Los autos allí en grilla de partida, por supuesto que ya está el auto de seguridad que comanda toda la fila, el auto de la compañía Río Uruguay Seguros, que está comandada por nuestro amigo Oscar Mono de Marlengue, que está sobre este auto oficiando de auto de seguridad, los dos vehículos de rescate que cierran la grilla de partida, y la bandera verde que da ya la posibilidad de empezar a dar rienda suelta a este sprint que se viene de la Fórmula Entrerriana. Ahí está todo dispuesto entonces para que esto ocurra. Los motores en marcha, algunas aceleradas en vacío. Bandera verde en el final de la grilla que se agita. Y obviamente esto da la indicación de oficiar ya el comisario deportivo. También la bandera verde. Hay bandera amarilla dentro de boxes. Boxes cerrado, Boxes cerrado. Y ahí está. Los autos que se ponen a rodar en el autódromo de Concepción del Uruguay. Y si te parece, vamos a ir buscando el ordenamiento de partida precisamente de la Fórmula Entrerriana en esta traza, y vamos a ir conociendo también la traza en la cual va a estar corriendo la Fórmula Entrerriana aquí en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Ahí estamos con el sprint entonces, y esta es la parrilla de salida de la Fórmula Entrerriana. Gracias a Gustavo Perica Causi por llevar las imágenes adelante. Aquí están, estos son, con Juan Pablo Leonardelli, el piloto de Chajarí, logrando el mejor cajón de partida. A su lado, el que representa Concepción del Uruguay, Mario Chioveta. Desde la tercera lo estará haciendo la máquina de Sergio Vilanova, otro de los pilotos de Chajarí. Agustín Ferreira va desde la cuarta, el piloto de Villaguay. Lo estará haciendo Gabriel Trocero desde la quinta. La señorita del Chajarí, estamos hablando de Gabriela Vilanova, lo estará haciendo desde la sexta ubicación. Y Hugo Guerce, el piloto de la Costa del Paraná, lo estará haciendo desde el séptimo cajón. Allí están todos los pilotos habilitados y en vuelta previa se viene el sprint de la Fórmula Entrerriana. Correcto, Lucas, y si te parece, vamos a ir buscando también a través de la imagen cuál es la traza que va a estar utilizando la Fórmula Entrerriana en esta cuestión de lo que es el Gran Premio Sprint, precisamente el inicio. Ahí estamos viendo la traza que va a utilizar la Fórmula Entrerriana. Los 3.220 metros de cuerda. Ahí está el circuito número 3 con el que tiene denominado el Autódromo de Concepción del Uruguay a este trazado. Las 6 curvas, como bien lo indica en la gráfica, todo listo, todo dispuesto, Daniel. En cualquier momento se viene la largada y están todos camino de la última curva. La inmaculada máquina blanca del Juan Pilión Ardelli, camino de la última curva, y el auto de seguridad que se hace un costado. Ahí estamos entonces, todo listo como para arrancar este Sprint 2 de la temporada 2023 en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Los autos que están ingresando en plena recta principal. Ahí estamos ya ante la inminente largada entonces, en movimiento de la Fórmula Entrerriana, que se van en plena recta principal. Verde en recta principal, está en marcha la Fórmula Entrerriana. Juan Agustín Ferreira, que quiere mostrar el camino. Algún inconveniente, me parece, para Leonardelli, que quedó por el lado externo. Ahí están transitando la primera vuelta con Chioveta, que es segundo. Se quieren escapar adelante. La máquina azul, la máquina del piloto, el rubio piloto de Villaguay, exigido, y arriba del piano Agustín Ferreira manda. Sí, señor, y entra bastante largo por el medio de la traza allí en curva 13 del Autódromo de Concepción del Uruguay, buscando la trepada corta, el giro de derecha que va a ingresar en ese sector siempre. Agustín Ferreira marcando la diferencia en este comienzo mismo de la Fórmula Entrerriana en su sprint del sábado por la tarde. Trompo de Gaby Villanova, ahí está Alberta 3, veremos si puede poner el marcha y volver a pista, si no se vendrá el auto de seguridad. Adelante se escapa Ferreira, Chioveta que lo contiene a Sergio Villanova, la cuarta ubicación para Juan Pablo Leonardelli, más atrás Gabriel Trocero, no vuelve a pista todavía Gabriela Villanova, ahí está la máquina naranja, me parece que se viene el auto de seguridad en cualquier momento, Daniel. Sí, quedó en un mal lugar depositado el Berta precisamente de Gaby en esa parte de la salida de la 3, en la parte interna, que es prácticamente el escape, ¿no? Habrá que saber si con el auto de rescate es posible evacuar el lado de esa difícil situación a la espera de algún ordenamiento de auto de seguridad. Sale Gabriela, Sale Gaby por sus propios medios. Ahí está ya arriba del asfalto, así que olvidémonos del auto de seguridad. Vos sabés que justo pusieron auto de seguridad, Dani, en ese momento. Al menos en el curbón se estaba mostrando el cartel.
Veremos si esto continúa o no, pero finalmente Gabriela pudo sacar el auto de ese sector. Afortunadamente entonces se da rienda suelta de nuevo a este sprint que no tiene auto de seguridad. El mejor registro de vuelta quedó para Agustín Ferreira con 1:15.249 milésimas. Bueno, tendremos que ir al auto de seguridad porque el auto de seguridad justamente ya estaba sobre recta principal. Ahí lo vemos a la distancia, el monito ahora sí. Pero fue por nada, Dani, por nada lo que faltó para que el auto de seguridad no ingrese a pista. Bien, y claro, qué lástima que Gabriela, Gaby se va a tener que poner detrás del auto de seguridad o vamos a ver si se puede superar, porque sería bueno que lo pueda superar y a unirse de nuevo al lote, ¿no? A ver qué pasa, sí. Ahí está, reacomodamiento entonces, buscándolo el auto de Trocero, precisamente, que es el que está marcando el final, precisamente, de este sprint de la Fórmula Entrerriana aquí en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Pasa Vilanova por recta principal, Ferreira, pasa Chioveta, que también cumple dos vueltas, lo esperamos a Sergio Vilanova con la máquina verde del Chajarí Motorsport, también lo hace Juan Pablo Leonardelli, Trocero con el Crespi negro con vivos flúor. La Gaby que se va a poner detrás del pelotón en cualquier momento nada más. Ahí están todos conectando el auto de seguridad. Rapidito, Gaby, así nos encolumnamos y nuevamente damos rienda suelta con bandera verde a la Fórmula Entrerriana en su sprint sabatino. Sí, señor, auto de seguridad que está en la parte alta, allí en el curbón. Curbón 1. Gabriela Vilanova que viene en el tiempo de carrera prácticamente buscando la recta principal y buscando obviamente conectarse con el resto del lote que está en ese lugar, allí transitando precisamente parte alta del Autódromo de Concepción del Uruguay. Vamos a tener en realidad tres vueltas de carrera a carrera, porque en esta se van con el auto de seguridad, se van a cumplir la vuelta 3. Nos quedarían tres vueltas de este sprint pactado a 6 vueltas. Ahí está el auto de Gabriela Vilanova ya transitando sector de Herculbón. Y faltarán algunos metros nada más para conectarlo a Trocero, que es quien está cerrando precisamente el clasificador Gabriel Trocero. Mientras tanto todo esto ocurre, va transitando este sprint de la Fórmula Entrerriana con auto de seguridad entonces, allí en el lugar del escape de la curva 3 quedó depositado el auto de Gabriela Vilanova y por suerte, por fortuna, la piloto de Chajarí pudo evacuar el auto y volver a la pista, ¿no? No fue de la partida Hugo Wurz, Dani, ahí están, ahora sí, las luces del auto de seguridad que se apagan, se viene el relanzamiento. Se viene el relanzamiento entonces aquí en plena recta opuesta a la Fórmula Entrerriana que va a entrar en la vuelta 4 de carrera, ¿eh? Va a cumplir la vuelta 3, entra a desarrollar la vuelta 4 de carrera Agustín Ferreira que los trae a todos bien formaditos, Mario Chioveta, Vilanova, el Leonardelli, Trocero, ahora Gabriela Vilanova muy cerca de Trocero. Hay una revancha entonces para la piloto de Chajarí que ha hecho una muy buena performance en su corto historial dentro de la Fórmula. Ingresa los autos en plena recta principal, se agita la bandera verde. Aquí está, verde, verde, verde en plena recta principal. Agustín Ferreira que manda el sprint de la Fórmula Entrerriana. Pero Chioveta no le pierde pisada. Tampoco Sergio Vilanova va en camino del curbón. Vilanova por adentro, Sergio ya es segundo. Lo dejaron tercero al de Berta, al piloto de Concepción del Uruguay. Se quiere escapar adelante. Veremos si le alcanza a Sergio Vilanova con vuelta y media para el final, para ir por la punta. Me parece que el rubio piloto de Villaguay tiene un poquito más. Ahí están los dos autos importados en la primera y segunda posición. Precisamente el auto de Agustín Ferreira entra ancho. ¡Se va Chioveta afuera! Pasó del ergo Mario Chioveta, una pena, retoma en la parte larga del autódromo, pero tendrá que hacerlo desde la última posición cuando estaba en la tercera ubicación ahí detrás del alerón precisamente de Sergio Vilanova. Se le terminó la cinta asfáltica, Marito bloqueó largo, por suerte lo hizo sobre el escape, pudo volver a pista pero perdió todo. Ahí están transitando camino de la última curva, va buscando ese sector la azul máquina de Agustín Ferreira, también Sergio Vilanova le frena bien cerquita. Bueno, lo de Juan Pablo Leonardelli, bloquea, dobla hacia la izquierda, recta principal. Recta principal para la azul máquina de Agustín Ferreira y ahora mucho más cerca Sergio Vilanova. Sergio está ahí nomás precisamente de este clasificador de la Fórmula Entrerriana. Ingresamos en las dos últimas vueltas de carrera, de acuerdo al informe que tenemos. Así es, transitando el curbón, se escapan adelante los importados, los dos productos ingleses, ahí están los Ralt
que dominan por el momento. También es el tercero, no me quiero olvidar de Juanpi Leonardelli. El cuarto es Trocero con el Crespi. Quinta la Gaby Villanova con el Berta 13. Más atrás Chioveta con el otro Berta de la categoría. Buscó la punta y Ferreira hace redondita la curva número 3 para ir a buscar el cartel de última vuelta. Y qué bueno que es lo de Juanpi Leonardelli, ¿eh? Qué bueno que es lo de Juanpi Leonardelli, que está en la tercera ubicación. Trompo para Gabriela Villanova. Trompo para la Gaby. Venía en valentonada. Quiso ir por la ubicación de Trocero. Se fue el trompo para no llevárselo por delante. Puede salir nuevamente la jovencita de Chajarí. Ahí están transitando camino de la última curva a buscar el cartel de última vuelta. Ahí está Agustín Ferreira manejando la curva cero del Autódromo de Concepción del Uruguay. Cada vez más cerca está Sergio Villanova en la segunda ubicación, el ex campeón de la categoría. Pisa la recta principal. Vamos a ingresar aquí en la última vuelta de carrera de este sprint de la Fórmula Entrerriana. Todavía no se muestra el cartel de última vuelta en el cartel. Veremos entonces si se acomoda o no, pero no se muestra el cartel en la torre, Dani. Veremos si lo podemos confirmar. Ya pasó Ferreira, se mantiene la diferencia con Villanova. El tercero es Juanpi Leonardelli. Sí, señor. Estamos entonces a pocas vueltas de terminar esta final de la Fórmula Entrerriana. A nuestro entender, la última vuelta. Transitando ese sector, la curva número 3, bien amplia. La curva para Agustín Ferreira, también para Sergio Villanova. Ya dejó atrás ese sector Juanpi Leonardelli, los tres de adelante. El cuarto pelean entre Trocero y entre Marito Chioveta para ver quién ocupa ese lugar. La Gaby cierra el pelotón con el Berta. Muy bien, entonces seguimos en carrera dentro de la Fórmula Entrerriana buscando el clasificador. Siempre Agustín Ferreira maneja esta sprint de la Fórmula Entrerriana. Y por otro lado estamos viendo la programación, Lucas, donde nos está indicando 8 vueltas de este sprint, ¿eh? Ahí están, entonces veremos y estaremos atentos al comisariato en torre para la señalización del cartel de última vuelta, pero ingresa en ese sector, cumple 6 de giro Agustín Ferreira, también lo hace Sergio Villanova, también pasa por ese sector la máquina blanca de Juanpi Leonardelli. Ahí está el jovencito de Chajarí también encarando el curbón. Encarando el curbón, entonces en las diferencias prácticamente se han puesto en forma equidistante entre Agustín Ferreira y Sergio Villanova. Se mantienen las mismas, lo mismo ocurre con Juanpi Leonardelli, que está en la tercera ubicación. Los autos ya están transitando sector de 3 en el Autódromo de Concepción. Ahora sí se prepara el cartel de última vuelta en la torre del banderillero. Ahora sí se viene el último giro. Agustín Ferreira, todo indica que el de Villaguay se quedará con este sprint. Bueno lo de Sergio Villanova en la segunda, muy bueno lo del Juanpi. Recordemos que el jovencito de Chajarí se fue con el motor roto de la última fecha. Ahí están los tres importados ingresando camino de la última curva. Ahí está Agustín Ferreira con su azul máquina en el final de la recta opuesta. Villanova, que nada puede hacer para tratar de darle alcance al hombre de Villaguay. Y Juanpi Leonardelli en una muy buena performance en esta tarde dentro del sprint de la Fórmula Entrerriana, logrando la tercera ubicación, el piloto precisamente de la Florida, ahí muy cerca de la localidad de Chajarí, en el norte de la provincia de Entre Ríos, en plena recta principal. Siempre Agustín Ferreira manda el sprint de la Fórmula Entrerriana. Ahora sí, parte la señalización, última vuelta, último giro de carrera, los últimos 2.330 metros para el piloto de Villaguay, que liquida el pleito a su favor. Amplia diferencia ahora, más de 2 segundos y medio con Villanova. Juanpi Leonardelli a 4 segundos exacto. El de Villaguay se va a quedar con el sprint en esta fresca ahora tarde aquí en Concepción del Uruguay. Todo dicho entonces para que Agustín Ferreira, el piloto de Villaguay, se vaya quedando con este sprint precisamente de la Fórmula Entrerriana, la antesala de la final que estarán vibrando en el día de mañana en el complemento de la programación que tiene todas las categorías para el fin de semana aquí en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Aparece en la apuesta por última vez la máquina azul número 99, el casco que emula a Mika Häkkinen. Ahí está el rubio piloto de Villaguay, que baja un cambio, que dobla hacia la izquierda, comienza a acelerar. Pisará los primeros metros de la recta principal. Se eleva la bandera de cuadros. Va a ganar el sprint sabatino Agustín Ferreira. ¡Ganó! ¡Ganó Agustín Ferreira! Se quedó con el sprint del sábado. Segunda ubicación para Sergio Villanova. Y la tercera para Juanpi Leonardelli.
los tres importados mandaron en este fresco sábado aquí en Concepción del Uruguay. Sí, señor. Se quedó entonces con esta final. Ahí lo estamos viendo. Agustín Ferreira recorriendo estos tramos del autódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay, buscando el sector de curva 2, la curva del Aeroclub, la rectita cortita que los va a dejar en la curva 3 de la histórica. Con dominio absoluto entonces Agustín Ferreira, y ahora sí vamos en búsqueda precisamente del clasificador final de la Fórmula Entrerriana en este Gran Premio Sprint del sábado por la tarde. Aquí estamos con el clasificador entonces, Agustín Ferreira, el ganador tras 8 vueltas de carrera, con un neto precisamente de 1 minuto 42 precisamente en lo que es tiempo de vuelta. Sergio Vilanova en la segunda ubicación, Juan Pablo Leonardelli en la tercera, Mario Chovieta en la cuarta, quinta ubicación para Gabriel Trocero y la sexta ubicación para Gabriela Vilanova. Hasta ahí los 6 clasificados entonces de la Fórmula Entrerriana en su gran premio precisamente Sprint. Bueno, culminó la carrera Sprint de lo que es la Fórmula Entrerriana. Tengo acá a mi costado, hablamos de Juan Pablo Leonardelli, la promesa de la categoría, y en esta ocasión, bueno, un tercer puesto en la carrera Sprint. Juanpi, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí. Bueno para el equipo porque la carrera pasada estuvimos complicados en la final. Rompimos el auto, así que bueno, va para ello, ¿no? Tanto en la carrera, bien, largamos en punta, en la 1 ya con falta de potencia, pero bueno, no, tratamos de mantener y ver la bandera cuadro, ¿no? A pensar en lo que será la final de mañana, felicitaciones, un gran resultado. Sí, la verdad que mañana estamos largando cuarto, así que a remar, ¿no? Y tratar de mejorar esta noche un poquito. Dale, muchas gracias. Ahí estaba la palabra del jovencito Juan Pablo Leonardelli. En la tercera colocación de esta carrera sprint se va acercando Sergio Villanova. ¡Qué felicidad! ¡Qué sonrisa enorme que maneja este hombre! Sergio, segundo puesto. Hola, ¿qué tal? Nos saludamos en vivo. Felicitaciones por este segundo puesto de una gran carrera sprint. Sí, lindo, lindo, la verdad que sí. Bueno, uno de los, ya a mi edad, lo que vengo a hacer es a tratar de ayudar para levantar la categoría. Y bueno, qué sé yo creo que ya no es como para darle, empezar a darle paso a la juventud, digamos. Simplemente venía a divertirme un poco y hacer un poco de espectáculo. Bueno, traté de dar todo lo que más pude al principio, de tratar de darle pelea a Agustín. Y bueno, un pequeño problemita en el embrague del auto no me dejó poder seguir peleándola, pero bueno, hicimos un lindo espectáculo. Yo creo que valió la pena las primeras vueltas y bueno, eso es lo que a mí me gusta, que a la gente por ahí le guste lo que uno hace en pista, ¿no? Bueno, a disfrutar de este resultado y ya pensando en lo que será la actividad de mañana. Felicitaciones nuevamente. Bueno, Luana, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la gente, a toda la audiencia y muchas gracias por todo lo que brindan para la categoría. Ahí estaba el histórico piloto de Chajarí, Sergio Villanova, que está corriendo también Gabriela, su hijo, una segunda colocación para Sergio. Se acerca Agustín Ferreira, otra histórica figura de la categoría. Felicitaciones ganando este sprint y bueno, no tenés acostumbrado realmente igual. Bueno, Luana, gracias a vos, a toda la audiencia. Y bueno, salió un lindo sprint, recuperamos los puestos rápidamente y bueno, después hubo que girar y tratar de mantener la posición. Bueno, a pensar ya en lo que será la mañana. Sí, a trabajar para mañana, a revisar todo, que quede todo bien. Y bueno, esperemos que salga una linda carrera también.